¿Sabías que AliExpress vendía cajas sorpresa? ¿Quieres saber si merecen la pena? Pues has dado con el vídeo indicado. Yo soy Manu y este grupo Reviews, y voy a abrir tres cajas sorpresa que tienen un valor de 5 euros, las más económicas de todas. Nuevo vídeo de cajas sorpresa de AliExpress. No tuve suficiente con el vídeo que saqué hace unas semanas, que he decidido hacer un nuevo vídeo para volver a perder dinero. En esta ocasión, y como he dicho en la intro, he comprado las cajas sorpresa de AliExpress más económicas que he podido encontrar, tres cajas sorpresa con un valor de 5 euros cada una. Esto que veis a mi izquierda debería ser la caja sorpresa, pero tampoco os quiero engañar. Lo cierto es que las tres cajas me han venido dentro de una bolsa y yo simplemente las he metido dentro de esta caja para que dé un poco de emoción. Vamos a ver. Ya digo que podría haber dicho que viene dentro de esta caja, pero sería un poco absurdo y tampoco quiero engañaros. Mirad. Las tres cajas sorpresa, que como digo, tres cajas sorpresa, 5 euros cada una, es un paquete de 15 euros. Me han venido desde la misma tienda y se supone que componen productos de tecnología. Se supone que te puede venir un iPhone, te puede venir un iPad, te puede salir incluso un Mac, en fin. Al final son las típicas imágenes que nos ponen con productos bastante valiosos, pero luego el contenido, como nos podemos imaginar, no va a ser ese. Pero bueno, esta de aquí serían las tres cajas sorpresa. Lo dicho, ni siquiera son unas cajas, o sea, es una bolsa donde que pone Mystery Box, que lo voy a mostrar así, porque esto me ha venido directamente en correos y en esta parte de atrás está pues, la dirección. Me viene así, es una bolsa blanca que pone Mystery Box. Y ya os puedo asegurar que no pesa absolutamente nada. Yo diría que pesa entre 20 y 30 gramos. Vamos a quitar la caja de aquí, porque bueno, más allá de haber hecho la broma no tiene ningún tipo de sentido. Y no sé si lo estaréis viendo en el plano superior, pero es una bolsa más o menos tamaño folio, tamaño 4, que pone Mystery Box y en el que sí que se pueden apreciar como dos o tres bultos. Aquí me he traído el pequeño cúter para hacer el unboxing y vamos a ver lo que incluye. Tal y como hice en la ocasión anterior, voy a sacar el producto, lo voy a mostrar y mientras estoy haciéndolo os mostraré algunas tomas y aparte pues buscaré su valor directamente en AliExpress para ver si este tipo de cajas puede compensar, es una ruina, es tirar el dinero o a lo mejor me sorprende y me salen unos AirPods o algo valioso y pues quedo como un tonto, que ojalá sea así. Dicho esto, vamos a abrir la bolsa. Voy a intentar no ver los productos porque quiero que tenga como el máximo misterio posible, así que lo voy a dejar aquí y voy a sacar lo que encuentre. Esta caja parece que es una de las más grandes. Vale, viene dentro de otra bolsa. Como veis, una bolsa blanca, que se ve también en el plano de arriba. Es una bolsa exactamente igual que la anterior y el contenido parece que es cuadrado. Vale, ya lo estoy viendo y son unos auriculares. Son unos auriculares tipo, iba a decir tipo AirPods, se supone que son como unos AirPods originales de los que te venían con los iPhone anteriores. Pone que son AirPods, te pone que es el plug y la verdad es que la caja parece la caja original de Apple, aunque dudo mucho que lo sea. Pero bueno, si son unos AirPods originales, pues tampoco está tan mal. Creo que en la tienda de Apple cuestan sobre 20 euros, aunque lo voy a confirmar ahora. Y bueno, antes voy a enseñaros cómo viene. Viene la típica caja que te venía antes con los iPhone, que era la típica caja esta de plástico y en fin, transparente. Parece además que está como arañada. Y vamos a ver. Bueno. Vienen como enroscados. Vamos a ver igualmente lo que pueden costar los AirPods originales y aunque en este caso ya os puedo decir que sí que habría compensado todo el coste de la caja. Pues ya lo he visto, bien, pues ya lo he visto y los AirPods originales valen 19 euros en la web de Apple. O sea que he pagado 15 euros por las tres cajas, en este caso ya habría compensado el precio. Y vamos a ver el siguiente producto. Vamos a ver qué sacamos. Otra bolsa. En este caso también parece que es un producto cuadrado, pero es una bolsa y un formato diferente. Vamos a ver. Creo que es un cable. Vale, no sé si lo estáis viendo. Es un cable Lightning USB. De nuevo parece que tiene la típica caja de Apple, la caja blanca original de Apple, y también tiene el tipo de letra que incluye Apple en sus productos. Tengo que deciros que el empaquetado, incluso en este caso cómo se ve el cable, sí que parece original. Pero claro, al final las empresas chinas hacen las imitaciones para que se parezca lo máximo posible. Pues un cable USB a cable Lightning. De nuevo voy a ver su precio y vamos a ver lo que cuesta. Pues tal y como he visto, este cable cuesta 19 euros, así que 19 euros el cable, 19 euros los auriculares, ya tendríamos 38 euros. Habríamos superado el precio de la caja, pero repito,
no creo que sean originales ni el cable ni los auriculares. Lo dejamos por aquí y vamos con el último de los productos, que en este caso, bueno, no sé si son varios productos. Es esto solo. Vale, efectivamente, esto es simplemente ya la bolsa, no tiene absolutamente nada más. Y vamos a ver lo que es esto porque no tengo ni idea. Tiene un formato rectangular. ¿Ves? Aquí pone también Mystery Box. Y vamos a ver. Fully sin clot. Creo que es el paño este de Apple famoso que costaba $19 y que se hizo bastante famoso porque era un paño para limpiar la pantalla del ordenador que costaba $19. No sé si veis el empaquetado o si habéis tenido un producto de Apple recientemente, pero tienen la típica tira que implementa Apple para que no haya plásticos y no haya que utilizar nada para abrir sus productos. Y de nuevo el empaquetado parece original. Pero bueno, ya por cómo se está abriendo, no creo que sea original. Y este sería el famoso paño de Apple. Aquí lo estáis viendo. Tiene la manzana de Apple aquí. Sinceramente, no sé cómo es el original, o no sé si este es el original, pero no tiene mal tacto. Tiene un tacto bastante suave. Tiene el logo de Apple en este lado y como una parte un poco menos suave en la parte trasera. Bueno, la verdad es que me ha sorprendido bastante. Al final ha sido una caja sorpresa compuesta de accesorios de Apple, que como he dicho, cada uno de ellos me ha costado 5,39 euros y si fuesen productos originales el valor total llegaría prácticamente a los 60. En este caso, y al contrario del caso de la caja anterior, sí que os diría que merecería la pena porque son productos chorra que puedes comprar por tu cuenta, pero la verdad es que al final entre el valor de uno y el valor de otro sí que llega prácticamente 60 euros. Es un precio bastante bueno por todo lo que ofrece. Repito, siempre teniendo en cuenta que sean productos originales y que por lo que sea tengas un iPhone o tengas productos de Apple y te sirve lo que te va a salir en la caja. Pero bueno, tengo que deciros que me ha gustado más que la otra caja anterior, que fue una caja de 50 euros. Y bueno, os dejo también el vídeo en la descripción para que le echéis un vistazo. Al final, más o menos llegábamos también a los 50 euros, pero eran productos de mierda. Prácticamente todo lo que venía en esa caja eran productos para tirar a la basura. En este caso me ha sorprendido, son productos interesantes, productos, como digo, de Apple, que probablemente sean imitaciones y no cueste ninguno de ellos más de 1,02€, pero imitaciones bien hechas, en caso de que sean imitaciones, y por lo menos me ha sorprendido un poco. Obviamente, me hubiese gustado más que me viniese unos AirPods Pro, unos AirPods de tercera generación o un iPhone, pero bueno, la verdad es que para ser la caja más baratas, en este caso sí que os diría que puede merecer la pena, porque al final, compras una caja de 5 euros, no sabes lo que te espera y a lo mejor te llevas una pequeña sorpresa como un paño de Apple que vale 19 euros. No sé. Igualmente, voy a informarme para ver si puedo saber si estos productos son originales y os pondré toda la información en redes sociales, porque me ha parecido bastante interesante encontrarme todo esto. Y nada. Si os ha gustado este tipo de vídeos, este es el segundo que hago en cuanto a caja sorpresa de tecnología. Si os gusta, sacaré otro, esta vez pediré una caja, no sé, de 10 euros, que también hay precios intermedios. O sea, hay cajas de 5 euros, hay cajas de 10, cajas de 20, hasta 50, y supongo que si te puedes buscar habrá cajas de 1000 euros. Entonces lo que voy a hacer, si os gusta este vídeo y le doy mucho apoyo, será comprar otro tipo de cajas diferentes y volver a hacer un unboxing como este que estáis viendo. Y nada. Dadle mucho apoyo al vídeo si queréis ver el siguiente y espero que os haya gustado. Un saludo a todos y nos vemos muy pronto.